call it the summer of Joe. Godforsaken congregations couldn't front of my flow. I'm ahead of my time, I'm the top of my class. You could tell me I'm nuts, but I bet you they're brass. Don't need to tell me, I can tell the time. Don't compare them to them squares, cause that's just a waste of lines. Draw them on the wall, circle, circle in the fall. ¡Qué belleza de paisaje! Esto sí que son vacaciones. Esto sí, los rincones tan bonitos que tenemos en España. Menuda maravilla de bañito mañanero que nos hemos dado, ¿eh, Rafa? Sí, vamos a agradecer, aunque sea a las 9 de la mañana, darte un baño así te despierta para todo el día. Esto, vamos, no tiene precio. No paro de decirlo de no tiene precio, me estoy repitiendo mucho, pero de verdad. Estamos en la calita que tenemos justo enfrente de la casa. O sea que es estupendo porque nos podemos dar un bañito por la mañana antes de desayunar, luego ir a casa a desayunar y a recoger tranquilamente y seguir el día. Nos hemos unido a comer a la cala de Portugal. Está prácticamente, pertenece a Cadaqués, es una calita con muchísimo encanto, como veis, toda llena de barquitos. Justo en la parte de enfrente hay una isla a la que iremos mañana, por cierto, y os llevaremos. Y bueno, la particularidad que tiene este pueblecito, esta pequeña aldea, cala, como queráis llamarlo, aparte de lo bonito que es, que ahora veréis, es que aquí está la casa de Salvador Dalí. La tenemos justo detrás de Rafa, que está grabando. Y es una casa museo. A ver, te dejo que enseñes. ¿Puedo enseñar un poquito? Sí. Desde aquí no se percibe muy bien. Arriba en la fachada están los típicos huevitos estos de la arquitectura de Dalí. Espera, paso por aquí. Bueno, y lo que os contaba, esta es la casa museo. La entrada cuesta 11 euros por persona y está abierto todos los días de 9 de la mañana a 8 de la tarde y es necesario reservar con antelación. Así que podéis llamar por teléfono o meteros en la página web. Nosotros vamos a ver un poquito por aquí los alrededores y a ver si nos podemos ir. ¿Y dice Alejandro? Alejandro, está estupendo. Sí. Comido. ¿Qué dice de conocer la casa de Salvador Dalí? Alejandro, has dicho el nombre, ¿eh? Bueno, ya lo sabéis. Rafa, te estás cargando el coche de Vicente. Me quedo con la cocina de la y tal. Dime cuánto es la reparación, ¿eh? Te lo pego con supergrupo o algo. Rafa, no te preocupes, coche nuevo. No, no, en serio, macho. Qué bonito el atardecer aquí en Cadaqués. Sí, vaya pueblecito con más encanto para el verano. Aparte, hace calor por el día, pero el vientecito que corre, sobre todo el tramontana, es ideal para tener esta brisa del mar que te refresca. Sí, no es para momento. Nada un calor agobiante. No. Y además es que es encantador, no hay construcciones grandes, tienes la bahía aquí de fondo, el agua está limpísima. Y bueno, ahora nos vamos de cenita. Buenos días. Buenos días. Hemos dejado a nuestros chicos en casa y nos hemos venido al mercado. Y os presento a Rosa, mi mejor amiga, mi hermana, mi familia, con la que estoy contentísima de estar pasando las vacaciones. Y con nuestro pequeñín, con Nico, que sea como nuestro sobrinito postizo, lo hemos adoptado. La familia, totalmente. Sí. Y bueno, nos ha traído la señora que lleva la gestión del apartamento donde nos estamos quedando al mercado de, bueno, como veis por aquí venden un poco de todo, ropa, flores, juguetes, el típico mercado español de toda la vida. Pero vamos a ir a comprar frutas y verduras fresquitas que supusando nos van a dar a casa, y ahora por eso dicen. Y pues vamos a empezar así el día antes de irnos a la playita. Así que os vamos a enseñar un poco el ambiente por aquí del mercadito de Cadaqués. Mirad, chicos, y os presento aquí a nuestra anfitriona,
a Fátima, que nos Estas está... chicas son encantadoras. Bueno, por favor. Son encantadoras, pero... los maridos, Nico. Tampoco lo hago por cualquiera, pero ellas se lo merecen. Pues bueno, nos ha traído al mercado, nos ha presentado la frutera, nos van a llevar la compra a casa. Esto es un lujazo. Nada, bueno. Encantada de hacerlo y por ellas. Os dejaré el link al alojamiento abajo, porque de verdad que todo es estupendísimo. Bueno, me alegro muchísimo porque sois encantadoras. Muchas nada, gracias. Chao, chao, viva cada quien. See trouble up ahead, two ways to go. Wanna bring tears to my baby's eyes. Y este es el planazo del día. Estamos al lado de la cala de Portlligat, que fue donde ayer que enseñamos la casa de Salvador Dalí. Y aquí justo en una bahía que hay enfrente tenemos un islote. El islote es, o sea, lo que hay aquí detrás. Pero para ir ahí se puede ir nadando, como han hecho Rafa y Vicente, que están ya casi llegando. O con la barca de Juanito. De Juanito. Entonces nosotros vamos a coger la barca de Juanito, que como veis lo va arrastrando con una cuerda. Ahora os enseñaré más de cerca para cruzar con todos los bártulos y tal. Y aquí la gente tiene un poco de morro y lo que hace es mete los bártulos, no sabemos cuánto paga y va nadando. Entonces claro, Juanito se cabrea y con razón. Hey, can anybody hear me? Is anybody out there? Yes, special big up for Soldier Biz, North Unity Sound. Bueno, cuéntanos, Carol, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos han traído Vicente y Rosa? Rosa y Vicente. Pero bájalo un poco, si no, no sé si se verá bien. Pues nos hemos venido al Cap de Creus, que está todo lleno de calitas chiquitinas ahí abajo. A ver si lo podéis ver desde aquí. Lo que pasa es que está bueno, un poco complicado de acceder. El coche se deja aquí arriba y hay que bajar caminando. Entonces, claro, con esta barriga de 7 meses y un nene de un añito, está un poco complicado bajar. Así, pero no obstante, vamos a ir a buscar alguna que podamos bajar bien en coche. Y primero vamos a comer un poquito. Aquí arriba hay dos restaurantes, dos bares y restaurantes que se comen muy bien, así que vamos a hacer un tente en pie. Reggae music, reggae music, reggae music, m'a ouvert les yeux, m'a donné un second souffle, ouais. Alors écoute, un homme est né, venu pour foutre le feu aux poudres, ouais. Fini le malheur, place au bonheur, le temps des pleurs est passé. Le mal au cœur pour les faire, pour les sortir, ces frayeurs et votre peur est passé, ouais. Je ne viens pas dénoncer encore un système corrompu, ouais. Juste dire que je revis et raconter les bonnes choses et de mon vécu. Je remercie tous les gens que j'ai croisés qui m'ont aidé à m'élever, à forger mon caractère. Estas son las vistas justo desde delante de la casa donde nos estamos quedando. Estamos ya recogiendo para irnos con mucho dolor de corazón, porque como os he ido diciendo en todos los vídeos que hemos grabado estos días, ha sido un viaje de verdad que no esperábamos que Cadaqués nos fuese a gustar tanto, tanto, tanto. Nosotros normalmente somos de cada verano irnos a un sitio diferente, ¿no? Porque ya que tenemos vacaciones, pues queremos conocer cuanto más mejor. Y este yo diría que es uno de los pocos sitios a los que estoy segura que volveremos, porque es un sitio fenomenal para venir en pareja, para venir con niños, tranquilo, con un agua limpísima. Si vienes en coche puedes hacer muchísimas excursiones, pero es que incluso si no tienes coche tienes muchísimas calas aquí alrededor. Como veis aquí abajo mismo nos podemos bañar. Yo os voy a enseñar un poquito la casa donde nos hemos quedado. Voy a darle la vuelta a la cámara, como os he dicho ya estamos recogiendo. Y os enseño, a ver, aquí tenéis la entrada. Aquí, y al lado hay una casa anexa, una villa grande con unos vecinos que, bueno, han sido un encanto de vecinos extranjeros. Tiene capacidad para 14 personas, mucho más grande. Por aquí tenemos espacio para aparcar los coches. Y esta es la entrada de la casa. Mira, y Fátima que viene a despedirnos, ¿eh? El año que viene, con mucho gusto, con Alejandro y con Nico. ¿Cómo lo hemos pasado? ¿Cómo lo hemos pasado? Eso ¡guau! ¡Brutal! Y por aquí tenemos un poco la entrada de la casa, por el patio este exterior. Está totalmente comunicada con la otra casa también, esto es la cocina de la otra.
Y aquí es donde hemos estado haciendo nuestras barbacoas estos días. Y luego os daré una vuelta un poco por dentro, ahora antes de que cerremos todas las puertas. Aquí tenemos un pequeño jardincito. Y bueno, hemos estado estupendamente. ¿Qué tal hemos estado, cariño? Fantástico, ha sido genial, de verdad. La casa la hemos reservado por HomeAway. Os pondré el link abajo también. Y si Dios quiere, el año que viene, volvemos los seis. Alejandro estará aquí también. Tes merveilles restent allongées, ferme les yeux et viens t'endormir sans le temps, sans les gens ambitieux et agressifs qui t'empêchent de vivre et de sourire et se dépêchent de vivre et oublient de rire et qui tracent leur vie pour aller mourir. Alors regarde et écoute et kiffe la musique, n'étant pas bien là à planer. Si alors repose-toi avant de te faner, écoute ma voix, laisse-toi guider et décroche pour un soir, laisse le temps s'arrêter. Reggae music, le battement du cœur du peuple, de tous ces gens qui ne font pas ce qu'ils veulent mais ce qu'ils peuvent, de tous ces gens essayant de sortir de ce shit.